gracias. Cuando uno recibe premios, créame, y no es falsa humildad, que cada vez se siente uno más pequeño, y sobre todo si uno lo recibe con las personas con las que hoy tengo esa alegría de poder estar sentado, no les digo nada. Quiero de verdad primero felicitar en este aniversario a todos y darles las gracias de corazón por este premio en el ámbito de la cooperación y del desarrollo. Es fundamental en la integración social de los más desfavorecidos y la transmisión de valores que hoy tantas veces he hablado hoy aquí, tan necesarios en nuestra sociedad, vinculados a la educación, como son, lo que acaban de decir, la libertad, la solidaridad, el compañerismo, la tolerancia, el respeto. Es sin duda imprescindible trabajar por ello, pero también es un motivo para sentirnos orgullosos. Que gracias a hombres y mujeres, como muchos de vosotros, uno puede seguir afirmando que un mundo mejor es posible, que el mundo de hoy es mucho mejor que el de hace 100 años o el de hace 40 años, y que el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros niños, sin duda es mejor. Hoy somos conocedores de que hay un gran ejército de voluntarios y cooperantes, de jóvenes ilusionados por hacer un mundo mejor. Hoy todos nos sentimos ciudadanos del mundo. De ahí que cuando aparecen situaciones horribles, como hace unos días en Nicaragua, o los atropellos de Toronto, o los niños y mayores ahogados en nuestros mares, nos entristecemos profundamente. Incluso escuchamos palabras como las del Papa Francisco calificando esas situaciones de vergüenza. O los comentarios de hombres y mujeres que se preguntan, ¿qué puedo hacer yo para aliviar tanto dolor? Hoy ya no hay fronteras, por eso hoy más que nunca la cooperación y el desarrollo no solo son palabras, sino son realidades palpables de proyectos hechos. La cooperación y el desarrollo, el hacer el bien hasta hace poco, parecía a veces que era un patrimonio solamente de los curas o de las monjas o de los de izquierdas o de los de derechas. Sin embargo, el patrimonio de hacer el bien es un patrimonio de todos nosotros, no es ni de ricos ni de pobres. El patrimonio de hacer el bien es en la actualidad patrimonio de todos. Por eso yo hoy os agradezco este premio, que no es un premio a una sola persona, sino que es a tantos voluntarios, a tantos cooperantes, a tantos hombres como ese Pajares que un día perdió la vida por estar con el ébola, entre otros, incluso a tantos hombres y mujeres que a veces pierden la salud, incluso a veces hasta pierden la vida por estar con los demás. De verdad, gracias, que Dios les bendiga a todos.